Bienvenidos y gracias por visitar mi canal. Voy a ir directamente al grano. ¿Eres creador de contenido audiovisual? ¿Necesitas un enlace de vídeo que cumpla con tus necesidades y además la marca integre un ecosistema pensado para gente como tú y como yo? ¿Que además ese ecosistema esté al alcance de nuestro bolsillo? Bueno, pues si tus respuestas han sido que sí, quédate porque hoy te voy a hablar del Axun CineView SE. Estos dos que ves aquí. Además, dentro de su ecosistema también vamos a repasar su Follow Focus, que está incluido, repito, en su ecosistema, el FC01. Un Follow Focus que la verdad merece la pena hacerle un review en condiciones. Quédate, que vamos a ver lo que sale de las cajitas de esto. El Axun CineView SE transmite señales de hasta 1080, 60 frames por segundo. SSDI y HDMI, con una latencia de 50 milisegundos, muy estables gracias a la tecnología implementada por Axun, la Dual Band. Según las especificaciones técnicas del fabricante, la cobertura es de 360 metros en línea de visión. Soporta hasta 4 receptores simultáneos. No hace ningún ruido, ya que no lleva ventilador, y además consume realmente poco. Gracias a su aplicación de móvil podrás mantener el sistema actualizado, usarla como monitor externo y además soporta streaming.
Es el momento de hablarle al departamento de audio, ya que hay trabajos en los que el sonido, o más bien el silencio, es primordial. Sonidistas, atentos, no os preocupéis, el CineView S y de Axun no lleva ventilación activa, es decir, no lleva ningún tipo de ventilador. De hecho, su temperatura está regulada por disipación pasiva. He de añadir que el departamento de ingenieros de Axun se lo ha tomado tan en serio que ni siquiera el sistema se calienta. Es que es increíble. Bueno, así que, y resumiendo, si eres sonidista y en el radar técnico de cámara ves el nombre de Axun CineView SE, no te preocupes, que por esto tu trabajo no se va a ver afectado. Según las especificaciones técnicas del fabricante, el CineView SE tiene una latencia de 50 milisegundos. Pero traduzcamos esto a imágenes y frames. Os invito durante la prueba a pausar el vídeo si queréis para ver la diferencia entre sus modos de recepción, tanto de la aplicación de móvil como a través de los receptores en multirecepción. El Axun CineView SE viene equipado con 4 antenas tanto en su transmisor como en sus receptores. Y yo os explico. 2 antenas son para la frecuencia de 2.4 GHz y 2 antenas son para la frecuencia de 5 GHz. Y es que uno de los puntos más fuertes de este sistema, por el precio que está ofreciendo, es lo que Axun llama la Dual Band. Y yo la Dual Band la tengo aquí representada con 2 lacitos, uno azul y uno rosa. El CineView SE transmite constantemente y de manera simultánea en 2.4 GHz y en 5 GHz. Si hay interferencias o pérdidas de señal, el sistema siempre va a saltar a la capa de señal que tenga más limpia. Os voy a hacer una demostración. Imaginaos que en este momento estamos trabajando, la cámara está trabajando y aquí tenemos al focus puller haciendo foco. Bien, imaginaos que en la señal o en la banda o en cualquiera de las dos bandas está sobrecargada o hay interferencias, etcétera, 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 y cae. ¿Qué ocurre? El sistema de receptor va a saltar a la banda que tenga la señal más limpia. Esto además lo va a hacer sin pérdida de frames, ningún tipo de salto y asegurando siempre la mejor calidad de recepción. Voy a hablar un poco de mis sensaciones cuando por primera vez saqué el Axun CineView SE de la caja. Y es que lo primero que noté al tocarlo, al sacarlo, es que es de metal. Eso ya me dio una confianza bastante contundente. Aparte, su tacto es muy agradable, notas que no es muy grande. Obviamente, al sacarlo de la caja, el sistema de antenas viene desmontado. Me sorprendió que tuviera 4 antenas, pero ya os he explicado el por qué tiene 4 antenas. Además, es muy intuitivo, sabes rápidamente dónde va las entradas HDMI, la SDI, dónde va su zócalo para la batería, su selector de canales, que es muy intuitivo también, y por dónde se puede alimentar de manera externa. También te das rápidamente cuenta al conectarlo que el interface o el uso del interface es muy sencillo, así que lo único que puedo decir es que todo absolutamente es fácil,
rápido y lo vas a distinguir claramente cuando por primera vez tengas el CineView SI en tus manos. Seguimos. Vamos a echarle un vistazo al menú del receptor del Axon CineView SI. En el menú podemos encontrar información como la calidad de vídeo, en este caso 1080-60, la calidad de audio, el grupo de canales y el canal al que está sintonizado y cuál de las bandas está funcionando al unísono. En este caso serían la 2.4 GHz y la 5 GHz. El tipo de transmisión, de calidad, normal o velocidad. Esto, en teoría, reduce un poco la latencia. Y finalmente, el menú del firmware que está instalado. El menú del transmisor del CineView SI es prácticamente igual al del receptor, pero con alguna ligera diferencia. En la primera pantalla nos vamos a encontrar la información del vídeo y el audio, el grupo de canales, como hemos visto en el receptor, y el canal. Al saltar a la pantalla de transmisión, podemos elegir también, en este caso, si lo que queremos es transmitir en alta calidad, normal o con menos latencia. Y este es uno de los puntos diferenciadores en este menú, y es que aquí es donde vamos a elegir con qué canal queremos trabajar. Digamos o pongamos que queremos trabajar con el canal 116. Le diremos que sí, aquí nos va a avisar de que tenemos que reiniciar el equipo, lo reiniciamos, volvemos a decir que sí, que lo reiniciamos, y esto es lo que ocurrirá. Una vez reiniciado, veremos que el canal ya está elegido. En este caso es el 116. La pantalla de información de la versión del firmware. Y ya estaría. Lo primero que vamos a hacer para tener nuestra aplicación de móvil es descargarla. Mantener actualizado el sistema es muy sencillo una vez descargada la aplicación para móvil. El primer paso es asegurarnos que estamos conectados a nuestra red de internet. Nos dirigiremos en este punto a la pestaña de Firmware. La aplicación nos arrojará un mensaje donde nos pide permiso para hacer un escáner en el servidor y mostrarnos la última actualización disponible. Una vez encontrada, solo tenemos que descargarla. Es el momento de cambiar nuestra conexión, esta vez al punto de acceso que genera el CineView SI. Una vez conectado, podemos proceder a la actualización. Y finalmente, solo nos queda comprobar que la actualización es la correcta. Es el momento de sincronizar la aplicación y ver cómo funciona. Elegimos el modelo y nuestro sistema se va a conectar automáticamente. En el desplegable inferior vamos a encontrarnos varias funciones: blanco y negro, RGB, histograma, forma de onda, picking para controlar el foco, los LUTs,
En este apartado también vas a poder setear muchas de las funciones que hemos estado viendo. False Color, Zebra, el Disquiz si estás usando anamórficas, búmetros de audio, marcadores de seguridad de cuadro, rejillas de encuadre, display, la función espejo y la configuración para streaming. Llegando a la conclusión final, y es que el Axon CineView SE es un equipo de calidad para cualquier creador de contenido. Recordando, es fiable, carcasa de metal, estabilidad en la señal, dual band, algo de lo que puede presumir Axon, ya que el sistema está emitiendo constantemente y de manera simultánea en 2.4 GHz y en 5 GHz para después elegir cuál de esas dos bandas es la que más se adecua para que nosotros no tengamos ningún tipo de problema en la recepción final. Sigo, muy poca latencia, libre de ruidos, muy buena cobertura, poco consumo, no se calienta apenas. Bueno, todo esto me hace pensar que es un sistema diseñado para estar muchísimas horas funcionando. Por otra parte, tiene una aplicación de móvil donde puedes grabar, hacer streaming, incluso actualizar el sistema. Vaya, es que no se le puede pedir más por el precio y al segmento de cliente en los que se está enfocando Axon. Pero al principio habíamos hablado de que, o os he hablado de que Axon ha diseñado un ecosistema, y dentro de ese ecosistema está el Follow Focus, que es lo que vamos a ver ahora. Seguimos.
El FC01 de Axun viene equipado con una tecnología llamada FHSS. Es una tecnología especial y desarrollada por el equipo de I+D de Axun que permite que el motor y el mando de foco estén en constante comunicación, cambiando los canales al unísono cientos de veces por segundo para conseguir una comunicación más estable. El motor tiene un torque importante, capaz de mover casi todas las lentes que hay existentes en el mercado. El FC01 alcanza 100 metros sin obstáculos y en línea de visión según las especificaciones técnicas del fabricante. Es de muy fácil instalación y de muy fácil emparejado. Estamos viendo el ecosistema que está implementando Axon para los creadores de contenido. Ya hemos visto el enlace de vídeo inalámbrico, el CineView SE, con muy poca latencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos repasando el FC01, el mando de foco inalámbrico también dentro de ese universo de Axon. Bien, hay una de las cositas que me gustaría comentar y es este botón que veis aquí. A ver si logramos hacer foco. Bien, muy bien. Este botón que pone A y B. Bien, este botón sirve para dos cosas, tiene dos funciones. La primera, y os la voy a presentar aquí directamente, es que sirve para marcar dos puntos de foco. Este, el que sea foquista, seguramente ya lo entiende. Un punto, solamente hay que marcarlo. Otro punto. Y como veis, ya está memorizado. Bien, veis que estoy moviendo la ruedecita, o sea, estoy moviendo el mando de foco, lo que se llama FIS. Estoy moviendo el mando de foco y no está actuando, solamente va a actuar en el punto en el que está memorizado el punto A y B y va a estar recorriendo solamente esa parte de la lente. Por mucho que mueva fuera de la parte en la que está memorizada en los puntos, no va a actuar. Normalmente en los focos habituales que yo suelo usar, cuando tú marcas el A y el B es toda la rotación completa entre un punto y en otro. Y en este me gusta, curioso, que me gusta bastante más porque está respetando solamente los puntos de foco que has marcado. Bueno, esta es una. Si quieres volver, obviamente, a restaurar el punto de foco, simplemente tienes que volver a presionar y ya tienes el control de lente completo para ti. Y la otra es que está muy bien pensada, sobre todo este mando, ¿no? Aquí tiene una pantallita y si eres diestro, estás leyendo la información en este punto, o sea, bien puesta, quiero decir. La voy a enseñar porque si no, no nos vamos a entender. Veis que lo podéis leer perfectamente porque yo soy diestro, pero si fuera zurdo, tendría un problema. Ahora estaría viendo la pantalla al revés. Bueno, pues esto tiene fácil solución. Voy a volverme a acercar. ¿Veis? A ver si hace foco. Bien. En el botón A y B que está aquí, lo presionamos. Y mirad qué pasa. La pantalla ha rotado. Vuelvo a volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer para que lo veáis. Y ha rotado. Esto sirve para la gente que sea diestra o zurda. Si lo tienes así, pues es como yo lo estoy viendo. Y si lo quieres operar con la otra mano y quieres leerlo esto correctamente, solo hay que volver a presionar el A y el B y la pantalla, el LCD, se dará la vuelta y se rotará para que puedas tener toda la información lista a tu visión. Continuamos.
Si eres un creador de contenido que haces del foco un arte, ya sea grabando vídeos musicales, videoclips, etcétera, 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 el punto que te voy a explicar ahora seguro que te va a interesar. Y es que incluso a lo mejor lo tendrás como pregunta. Jaime, ¿es posible cambiar la rotación del motor para mi conveniencia? Porque a veces quiero que trabaje, que cuando yo tiro para atrás, pues el foco vaya hacia adelante, y cuando giro hacia el otro lado el control de foco, pues el punto de foco me cambie, ¿no? Bueno, ok. Quizás a lo mejor explicado así es un poco más complejo, pero voy a explicarlo de una manera más sencilla. Cuando estoy girando el mando de foco hacia adelante, la lente, la rotación de la lente me va hacia la derecha, y cuando la giro hacia mí, la rotación va hacia la izquierda. Bien. Voy a explicaros esto de una manera más cercana. Acerco esto y aquí veréis que pone, hay un botoncito que pone CVC, CW. Voy a acercar lo que es el mando de foco un poco más y veréis que en este lado de la pantalla hay una ruedecita, como una semirrueda. Bien, lo que voy a hacer es apretar el botón y veréis qué ocurre. ¿Veis que acaba de cambiar? Lo voy a volver a hacer, ¿eh? ¡Pop! ¡Anda! Voy a volverlo a hacer. Bien, lo que acaba de ocurrir es que le acabamos de decir al motor que cambia la rotación y también al control de foco. Bueno, esto es importante, ¿eh? Una vez hemos cambiado o hemos hecho esta función, o hemos activado esta función, el mando de foco dejará de funcionar. Oh, ¿qué ocurre? Pues que por sistema de seguridad lo que ocurre es que el FC01 de Axon se como que te está diciendo que necesitas recalibrar la lente para no dañarla. Ok, volvemos a recalibrar. Y una vez calibrado, como veis, antes yo tenía, cuando giraba el control de foco hacia adelante, me iba a la derecha, y cuando lo giraba hacia atrás, la rotación de la lente iba para abajo, y ahora es completamente a la inversa. Es decir, cuando lo giro hacia allá, me va hacia la izquierda, y cuando lo giro hacia acá es cuando me va hacia la derecha. No sé si me he explicado del todo bien, creo que sí, pero si tenéis alguna duda, por favor, dejadlo en la caja de comentarios y yo intentaré resolver esas dudas, aunque creo que ha quedado bastante claro. Seguramente habréis visto en la página web, o si echáis un vistazo a la página web, habéis visto que el FC01 de Axon tiene este botoncito, que es el de REC. Este botón hace dos funciones, poner en marcha el control de foco, y la otra es que si lo apretamos, la cámara se debe de poner a grabar. Para eso necesitamos un cable complementario que se debe de conectar aquí y a la inserción de remoto de la cámara. He de decir que no todas las cámaras admiten el control de grabación a distancia, así que aseguraos bien si para este motor y para vuestra cámara hay algún cable compatible para hacer este tipo de remoto, de conectar el REC a distancia, como haría cualquier operador de foco del planeta. Continuamos. Una de las partes más difíciles de una revisión es explicar cuáles son tus sensaciones al tener, por ejemplo, en este caso, el FC01 de Axon. Habéis visto la revisión, pero no os he hablado de los materiales ni de las sensaciones que se tienen al tenerlo en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con los materiales. ¿De qué está hecho el control de foco? Bueno, el control de foco en su totalidad es plástico. Notas que los finales de carrera tiene una especie de metal, que eso es bueno. La sensación de rotaciones es suave, no es ni muy dura ni muy blanda, sinceramente es la que tiene que ser, a mí me encanta. Tiene una parte que es esta de acá, que esta pieza sí que está hecha de, y esta de acá, están hechas de metal, de aluminio, sirven para los rigs de cámara, para conectar o poner el control de foco, perdonad que lo ponga, bien, el control de foco en situaciones para poderlo operar en cuernos, etcétera, 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 o aquí, ¿vale?
lo que en cuanto al, al interface, sí que os puedo explicar que es, yo creo que Axon lo pone muy fácil en cuanto a cómo localizar todo lo que necesitas saber a simple vista. El rec, calibración, para emparejar, los cambios de motor, los puntos de foco A y B. O sea que es, todo lo que es el interface es muy, muy sencillo de localizar. Todo lo tienes muy intuitivo, lo tienes a la vista, es muy, muy rápido. En cuanto al motor le pasa lo mismo, solo tiene un botón. Y es muy sencillo de instalar, ya lo habéis visto. Eso sí, sí que os voy a explicar porque he estado haciendo varias pruebas y es que he estado así como 20 minutos, no 20 minutos no, pero 5 sí, 5 minutos haciendo esta prueba de rotaciones constante durante 5 minutos y sí que os puedo decir que el motor, y es una cosa normal, se calienta y se calienta bastante, pero es que es normal. Pensad que esto no lo vais a estar haciendo en ningún tipo de proyecto, lo normal serían pues puntos de foco como este, relajar, volver, etcétera, etcétera. O sea, con un trabajo normal o en un trabajo o en un proyecto normal, el motor no se calienta y no consume casi absolutamente nada. La verdad es que el sistema es, yo me he quedado bastante impresionado porque es la primera vez que lo pruebo, que lo he estado tocando y haciéndole bastantes pruebas y sinceramente estoy muy sorprendido. Para cerrar y llegando a la conclusión final sobre el FC01, el control de foco de Axon, puedo decir que el fabricante está acertando sobre el público al que se están enfocando. Os explico, los sistemas funcionan, funcionan a la primera y funcionan al 100%. Son muy sencillos de conectar, muy fáciles de setear, en el ejemplo lo habéis podido ver del control de foco, simplemente tienes que ponerlo, conectarlo a la fuente de poder, emparejarlos, calibrarlos
y vamos a funcionar. También pasa lo mismo con el CineView SE, solamente tienes que conectarlo, elegir el canal y a funcionar. Además, son sistemas que no se calientan, bajo consumo, y poco a poco Axon va implementando y actualizando poco a poco sus sistemas vía firmware, que te lo descargas, lo instalas y a funcionar. También lo hemos podido ver, o lo podéis ver y podéis comprobar si queréis, a través de su aplicación de móvil, y es que con el CineView SE lo ves a la primera, todo funciona perfecto, no te tienes que complicar la vida con emparejamientos raros, ni haciendo filigranas, ni como en otros sistemas, por ejemplo. En este lo ves claro, todo lo tienes muy fácil, muy a la mano, puedes enviar el vídeo, hacer capturas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que el ecosistema de Axon, a mí personalmente, me encanta. Este sería el titular final. Muchas gracias por estar ahí detrás, gracias por seguirme, gracias por ver estos vídeos. Espero veros en la siguiente aventura.